Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Cuba sobre ruedas. El día de hoy nos dirigimos hacia una autopista con nuestro amigo Rolly, que va aquí delante, que le vamos a hacer la prueba del litro a su motor. Es una prueba que hacen muchas personas aquí para saber cuánto consume la moto por litro de gasolina. Se la vamos a hacer, vamos a dejar el tanque totalmente vacío, vamos a dejarle solamente un litro y vamos a ver cuántos kilómetros camina la moto con ese litro. Vean, estamos estrenando un nuevo modelo de espejo, no sé qué les parece. Una Honda Café Racer aquí a la punta del timón. Una cosa que a mí me gusta. Se ve un poco pequeño para atrás, pero nada, le dan buena pinta a la moto y a mí me gusta. Lo tuve que poner de manera forzosa porque tuve una caída. Como ven, aquí viene la base donde coge el tornillo del espejo, pero aquí se me partió completo toda esa zona. Entonces tuve que cambiar los espejos. Y gracias a mi amigo David, de aquel viaje a Cienfuegos, me regaló estos modelos, que para mí, especiales. Le han dado una vista a la moto estupenda. Además, en esa caída, no sé si se fijan, se me abolló aquí un poco el tanque porque se dio con el conmutador. Pero nada, cosas de la vida. Existen dos tipos de moteros, los que se cayeron y los que se van a caer. Desgraciada o afortunadamente, ya soy de los que se cayeron, incluso en repetidas ocasiones. Bueno amigos, ya estamos en las 8 vías, la autopista aquí que ya ustedes la deben conocer de nuestros viajes. Y por aquí tenemos a Tornado, que no le vamos a hacer ninguna prueba, ya Tornado está probada. Esta niña le toca, este niño le toca estar quieto en base hoy. Por acá tenemos la moto de Rolly. Inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. La moto que le vamos a hacer la prueba del litro. Este motor ahora mismo estaba consumiendo una barbaridad. Este motor que ven aquí estaba haciendo 12 kilómetros por litro. Le hicimos nuestro carburador, cambiamos algunas piezas. ¿En qué consta esta prueba? Le vamos a estar dejando un litro solamente de gasolina exacto. Y con ese litro vamos a medir, mediante el GPS, cuánta distancia camina la moto, para saber por ahí un promedio de su consumo, a menos en carretera. Deberíamos hacer una apuesta. Vamos a apostar. Digo que 12 kilómetros va a ser. 12. Yo digo 16. Dueño, ¿cuánto usted quiere quedar? 17. Vamos a ver, ya están las apuestas, ya robó el dinero. 12, 16 y 17 kilómetros por litro. Ahora vamos a vaciarle totalmente el tanque y vamos a echarle exactamente un litro. Entonces, mis amigos, como les decía, estamos sacándole la gasolina al corcoveo de Rolly, que a lo mejor va, son las 1 y cuarto, a lo mejor va y para las 3 de la tarde logramos sacarle toda la gasolina. One eternity later. Para que vean que es verdad, 1:41. Y ya sacamos toda la gasolina del tanque y le estamos poniendo la medida del litro. Entonces, vamos a aprovechar para ver la fiabilidad de este relojito. Bueno amigos, ya salimos, ya vamos a hacer la prueba. Un litro de gasolina exacta y a una velocidad sostenida de 60 kilómetros por hora. ¡Arriba, Rolly, que tú puedes! ¡Dale, gas por 7! Bueno, según mi reloj, acabamos de llegar a los 10 kilómetros. Así que ya el corcoveo está llegando a los 10 kilómetros. Vamos a ver, déjenme saber ahora mismo en los comentarios por cuál de las tres apuestas se van. 12 kilómetros de Ariel, 16 kilómetros yo o 17 kilómetros el dueño. Bueno, ya acabamos de llegar a los 12 kilómetros, así que aquel perdió.
16 kilómetros, señores, el Corcoveo, y creo que voy a perder yo también. Sigue caminando. 17, yo también perdí. Bueno. Acaba, señores, de llegar a 20 kilómetros el Corco, y ahí está luchando con su litrico de gasolina. Nada de Aston, nada de eso, señores. El motor está resultando económico. 23 kilómetros y contando. Bueno, amigos, ya pasó los 30 kilómetros de distancia. Creo yo que si la prueba lo hubiera hecho yo, ya hubiera perdido. Yo no creo que este motor esté haciendo tantos kilómetros como ese ahora mismo. Nos informa Rolly a los 33 kilómetros que le va quedando ya poquitica de gasolina dentro del tanque. 36 kilómetros, señores, y sigue caminando. Esta prueba ya está siendo aburrida. 36 kilómetros y para adelante. Esto ya me está aburriendo un poco, pero nada, bueno saber que el motor de Rory, que es nuevo en nuestras rodadas, se comporta así de económico y se comporta bien, es fiable. De hecho, en poco nosotros ya a Varadero, justo cuando fuimos a comprar esta moto, y se comportó bastante bien. Y hasta aquí llegó. Bueno, amigos, hasta aquí llegó la moto de Rolly. Por el reloj son 37 kilómetros. Por el GPS 35.7. Nada, super ahí, sí, las expectativas. Nos quedamos súper lejos los 12 kilómetros que iba a ser, según Ariel, los 16 míos y los 17 de Rolly. Nada, el doble de la apuesta máxima. 35 kilómetros con un litro de gasolina. No sé, oye, que no me recuerdo, no, ahorita ya Winnie la p*** esa. Bueno, amigos, nada, 35 kilómetros por un litro de gasolina. Ahora dejamos a Tornado en manos de Ariel y nos vamos en la Night Fury, ¿no? ¿Cómo es? Sombra. Night Show. Nos vamos en la sombra negra. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerden, si les gustó este video, déjenme un buen like. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que estén al tanto cuando suba nuevo contenido. Y ahora sí, mi gente, nos vemos en el próximo video.